Bueno, el planteamiento lo hicimos aquí en el inicio del último periodo de sesiones de este año, y fue de que ya el tiempo de espera terminó, ya ese compás de espera que uno le da a los mandatarios de acomodamiento, de sincronización, de que los equipos se acoplen, de que se haga el plan de desarrollo, de que se determinen las metas y los objetivos del gobierno. Yo creo que ese tiempo ya terminó. Y en este último periodo de sesiones hemos acordado también pues con los diputados de que sea un periodo de sesiones de rendición de cuentas, que sea un periodo de sesiones crítico, que sea un periodo de sesiones donde nos empiecen a esbozar, donde nos empiecen a manifestar cada uno de los secretarios y las sectoriales qué vienen haciendo para mejorar la situación y la calidad de vida de los cesarenses. ¿Cuáles serían los temas primeros a tratar? No, en temas hay variados, incluso hicimos una proposición, la proposición 118, la primera proposición de este periodo, y es hacerle un análisis riguroso a todo el tema de la salud. Tenemos conocimiento que el 3 de octubre se va a venir dando una reunión con el ministro de Salud y reiteramos pues nuestra posición. Hasta que no veamos soluciones reales y soluciones tangibles, no le vamos a seguir creyendo al ministro de Salud, porque es lamentable la situación que hoy tiene este sector, desde los prestadores de salud como las IPS y las clínicas, como el personal que trabaja en la salud. Es que es inadmisible que enfermeras, aseadoras, médicos, todo el personal que trabaja en el área de la salud, hoy se esté acostumbrando tanto en el sector público como en el sector privado, que su pago tiene que ser cada 4 y cada 5 meses. Eso se ve directamente reflejado en la atención al paciente. Dígame, ¿qué auxiliar de enfermería, qué médico, qué enfermera va a atender con rigurosidad, con profesionalismo y con cariño a un paciente si es que su salario se lo están pagando cada 4 y cada 5 meses? En cuanto a las obras de infraestructura, como por ejemplo el estadio, el mismo hospital de Aguachica, otras obras que se están haciendo también a lo largo del departamento, ¿cómo va? No, de igual manera, en el tema de infraestructura le hicimos un llamado al gobierno departamental, que queríamos revisar tanto las obras del gobierno departamental como las mismas obras del SIVA que se están generando aquí en Valledupar. ¿Cómo han terminado? ¿Cómo le entregaron los contratistas? ¿En qué estado están? ¿Cuáles son los plazos y cuáles son las fechas límite para la entrega de esas obras? ¿En qué calidad las encontraron? Y además, ¿qué manejo y qué uso se le van a dar a esas obras? ¿Cómo se van a mantener esas obras? Entonces, como te lo dije, Juan Carlos, este va a ser un periodo de sesiones de rendición de cuentas, donde cada uno de los secretarios van a tener que pasar por esta corporación a rendirle cuentas, no a la asamblea ni a los diputados, sino al pueblo cesarense que fue el que nos eligió. De igual manera, te digo algo, como presidente de la Comisión del Plan de Desarrollo, pues también les manifesté de que vamos a hacerle un seguimiento eje por eje, así como vinieron aquí a socializarnos el plan de desarrollo y se lo aprobamos al gobierno departamental, eje por eje tendrán pues que asistir también, no invitados sino citados, para que le rindan cuentas al departamento del Cesar desde la corporación, que es la llamada a generar verdaderamente el control político y a la cual pues tienen que rendirle cuentas, que es la asamblea departamental.